Marci, decí algo para mis seguidores de YouTube. Mi líquido elemento, me falta, jefito, mi líquido elemento, falta. Para la próxima. Por el estacionamiento, pero no se puede, nos dijeron que hay que entrar por Tucson, así que, a ver, vamos a salir. Amigo, ya está cantando, somos unos cara de verga, ya vamos a retar. No está cantando todavía, no es ella. ¿Vos decís que está cantando? Está todo el mundo alrededor. Dijiste que María llega una hora después. Bueno, le erré. Acá. Mucha gente, fue un evento distinto a todos. Yo les quería mostrar cómo suelen ser, que generalmente nada, se puede tomar algo, podés charlar, está piola. Esto fue en el DOT, estaba explotado de gente como vieron, así que nada, cantó María en vivo, nos vamos a ir a comer con Greguito. Estamos en Nu Fuegos, en San Isidro, de mi amigo Meme Bouquet. Tragos exóticos. La idea es que te sientas, no te lo dije vos, como en Tulum. ¿En Tulum? La idea es que te sientas en Tulum. Es la arquitectura de ese estilo, el diseño. La comida son carnes bien argentas. Y estoy feliz de estar en un blog de Franzo porque le estaba diciendo a él que para mí son ideales para irte a dormir. Planos lindos, te transmiten paz y te vas a dormir re piola con un blog de Franzo. Suscríbete. Marquito, vos estás sacando de mi mente creativa contenido para tu programa. Obvio. Y no me estás redituando. ¿Cómo que no estás redituando? Y soy comercial y me están metiendo ahora todos los días. Tengo la tarea de traer un tema para ver si en el programa. Yo puedo... le quiero hacer un favor a él. Sí, claro, estoy haciendo el laburo de él. O sea, claro. Vos lo que querés hacer. Está bien, estás sumando. Vos querés fletar al productor. Igual pará, capaz estás viendo una beta tuya. Y claro. Por ahí te escucha Nico y te mete a producir. Yo me parece que estoy siendo el reemplazo de alguien. ¿Se va a cargar a otro loguito, no? No, parece que me cargan a mí acá. Está feo. Maravilla, el rifle Maravilla, Rosselló.
Acaba de tuitear el Duco, ¿viste? ¿Qué tuiteó el Duco? Me contestó el tuit a mí. ¿En serio? Sí, me dijo, vos tenés que subir 7 kilos y medio y Robert Galati tiene que bajar, y el Galgo Galati tiene que bajar 7. ¿Vas a pelear? Al parecer el 18 de diciembre me voy a boxear contra Robert Galati. Es una locura, ¿no? Acabo de hablar en terapia y la psicóloga dijo que estaba fuertemente desocupado. No. ¿Hace cuánto te mantenés en este medio? Tengo 8 o 9 años. Hay que hacer cosas. Pionero. Hay que hacer locuras para mantenerse. ¿Cuándo vamos a ir a comer? Me seguís volteando, perdón, no quiero decir nada, pero ya ni te digo. Tienes razón. Tienes razón. No me hago la boluda. Sí. No. No. Por ejemplo, hoy tengo que decir algo. Mañana tengo otra. ¿El viernes? Hacer algo. ¿El viernes? ¿El viernes pasado? ¿Cuándo sale este blog? Este blog el domingo. Si vamos a comer, filmo. Para el blog. Sí. Bueno, dale. ¿Te interesa? ¿Te sirve un poquito? Sí. Sí, te amo, Gredito, sos un capo. Y vos me mandaste mensajes lindos, sos un tierno. ¿Por qué me querés tanto? A veces me pregunto. Pero no te lo digo mal, en serio. Bueno, pero nos conocemos hace poco. Pero ya sé, pero bueno, pero hay un montón de gente. Yo no laburé en tele con 1000 equipos, tipo 1000 veces, y no me he hablado. Obvio que acá suma, pero debe ser una obligación. Ya sé que no es por obligación, boludo, pero me encanta. Por eso te pregunto. ¿Son todos bateros los ponchadores? Somos todos bateros. Pero parece que estoy tocando de verdad. ¿O no? Más o menos. Más o menos, pero sí. Ese está abajo de la mesa. El pendejo. Estás duro, ¿eh? ¿Cómo está el pende, eh? Está grandote, pendejo. Ah, ahora sí entró la luz. Ahora sí. Estoy en una casa abandonada con Fran Gómez, que va a filmar un videito de esos que hace para Instagram. Me invitó. Así que, nada, vine a chusmear un poco, le voy a mostrar cómo hace el contenido Fran. ¿Cuál está la mente? Ah, ¿no vas a hablar? No. ¿O tenés también? No, más con el eco que hay, amigo. Te muestro un video rápido para que entiendas. Vinimos a filmar una casa que está a punto de ser demolida. Da un poco de miedo, supongo que ahora. Sí, se va a ver. Sony lo va a ir audiovisualmente contando. Y vine a grabar algo así, una pastillita de humor, algo de comedia muy a la pasada. Comedia. No olviden suscribirse al canal, acá estamos dejando el globito para que pongan la suscripción. Y vos, sí, vos sos el que hace los videos, esos, los vlogs. Que apoya la cámara en cualquier lugar. Sí.
Nunca nada, nunca te quisieron tipo ultrajar, nada. La gente tiene morbo con eso, con que... Como que te roben. Sí, pero y no. Tenés que tener cuidado, hermano, no. Está todo complicado. Tuyo, no tenés nada, no tenés ni ubicado a 6 cuadras, así que ojo, Lola, ya no vamos por eso. No, bueno, esta puerta no la cierro, le voy a poner. Guarda con el guante cuando te dejan. Increíble, boludo. A ver, una máscara, tú me dio mal. Ahí la plaza. ¿La plaza? ¿Estás bien, rifle, eh? ¿Sabes cómo voy a llegar a fin de año? ¿Estás bien para la pelea? Uy, boludo, estás trabado, eh. Fin de año llego de pichu todos los días esta semana. ¿Estás tallado, amigo? Todos los días. ¡Suena abajo, me pegue! ¡Ay, me dolió! ¿Explicá por qué tenés semejante tele y el Ronda? No, no, soy un pelotudo. Fue una manera que tuvimos unos problemitas allá arriba. ¿Para la mañana? Se embarró la cancha, por eso. Hace 2 minutos me dijiste que... Pero es para tu blog de YouTube, suscríbanse, den el like. No se entendió la analogía. ¿Estás pensando en la tele? Si la vez tengo, puse un tronca, hice todo lo que había que hacer, te esperé con todo, amigo, pero el tronca suena raro. Ya no sé qué la vamos a ver qué pasa. Sí, ah, sí. Ahora, ahora. Espectacular. Hicimos todos los chiches habidos y por ahora. ¿Se puede ir a ver cómo está arriba? Sí, obvio. ¿Pasaron cosas ayer? No.
fui a bailar, fui con vos, y grabaste algo ayer, no lo pude grabar. No, 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 no llevé la cámara. ¿Pero después te volviste solo? No, nos fuimos con los chicos a bailar un ratito. ¿Y volviste solo después? Hay algunas cosas que no se contestan en el blog. Hi, what was it you want to eat? Welcome to my crib, my name is Grego. Come up, I'm a comedian. I got a towel. Si hacía chistes, iba a vivir así. Escuchame. No, ¿por qué la cama está tan deshecha, amigo? ¿Qué dormís a la...? No, tuve que sacar unas cosas. ¿Qué pasó? Acá pasaron cosas. No, no, tuve que... ¿Qué es esto, boludo? ¿Quién se levanta así? ¿Este es el colchón todo escuirteado? ¿Qué vimos? ¡No vimos nada! No, amigo, ¿esto me puedo poner? Vos podés poner lo que quieras, yo por tu blog todo. Franzo, te quiero mucho. Solo espero que no me cancelen abajo, soy un buen tipo. ¿Está todo escuirteado el colchón no, este? No, sí, cero, amigo. ¿Y qué es esa mancha? No, eso es de café. Fuera de juego de café. A veces desayuno acá arriba. Pero vos no tomás café. No, lo que hago es cuando me levanto los... ¿Qué? ¿Sábados? Los sábados soy de cambiar las sábanas. Justo llegaste y me enganchaste cambiando las sábanas. Ahora voy a poner las nuevas que tengo. ¿Y qué es esta galera acá? ¿Te la pones a veces? Mira, vos que te gusta la moda, te voy a... con esto te cago palos. A ver. Fui a Coachella y me compré un gorro de Coachella, una collab entre Coachella y H&M. No tiene idea lo que le espera, Robert. No, Robert no tiene idea, fuera de juego no tiene idea lo que le espera. Mira, esto es muy bien. A ver. Uy, 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 uy. Uy, están raras esas piñas. Sí, igual no importa porque yo me dijeron que yo no voy a pegar. Sí, vas a pegar, amigo. Yo tuve que caminar el río, vení, Robert, vení. Una fotito selfie ahí, la gente, Movistar Arena. Que utilizan mucho esto con el guante, tipo, agitar las partes de Movistar Arena. ¿Te gusta eso? Sí, eso es lo que más vas a disfrutar de la pelea. Show, show. Como hacer un vení, vení. Vení, vení, me como una piña y luego. No duele. Esa quiero tirar. Pero si me duele, no voy a poder tirar esa. Quiero que me pude y le digo, mosquito, no duele. No duele. No, pero van a re duele la piña de Robert. Tenés que ser así, tirar magias. Sí, vamos a tirar magias. Soy licenciada en Historia. ¿Esto es verdad? Sí, obvio. A ver. De la Universidad Torcuato de Itela. El gollito estudió. Este es un caño que puse para hacer un poco de Paul. Nada, es una columna, chicos. Claramente. Ah, mira, quédate ahí vos. Vamos a mostrar algo a tu público. A ver, ¿qué va a traer? En este espejo se mira el rifle. ¿Este espejo lo usás para cosas raras? Ah, uy. Acá jugás con esta, ¿no, rifle? Esta es el rifle acá. Fuera de jugada. Lo paso al medio al coso. Claro, bueno, pero acá queda perfecto. Esto está puesto milimétricamente. No, es espectacular. Pasa que tenés que estar retrabado para decirlo a la gama. Yo me ducho, vos quedate mirando, reina. No, ¿haces esa? No, jamás. Mientras vos te duchás, mientras ella se ducha, ella te levanta. No, está todo pensado para. Está todo diseñado para la casa del rifle. Saludos a la gente del blog. ¿Cómo anda la gente del blog? No se los pierdan, están muy buenos. Todos los blogs eran gente vendiendo el blog, o sea, no pasaban el blog más que chabones diciendo que vean el blog. Ya lo estamos viendo, por la cosa. ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy, boludo! ¡Uy, amigo! Se tiraron a matar, me estás jodiendo, estás tirando como loco, Martín, ¿estás loco? ¡Uy, Chitita, mira que fuimos a buscar con Greguito. No pediste la de crab, rey. La de crab, cara de pija, le dije esta que tiene crab. Llama ahí. Crab, rey. Con la escena esa que estábamos comiendo con Grego y el Chita, pero
Me pasa que nunca sé de qué voy a hablar cuando empiezo a filmar un blog. A medida que lo voy filmando, como que se me va armando la idea. Y nada, no sé, como que no se dio como en otros que por ahí iba hablando en el medio o lo que fuere, porque hice más cosas esta semana. Pero sí que quería hablar como de... lo que siento que transmite el blog sobre los amigos. Que en este momento me están bancando un montón. Nada, Nacho, El Colo, Mancha, Nati, Nani, son mis amigos de la secundaria, mis amigos de siempre. Pero nada, qué importante y qué zarpado cómo esas amistades reales siempre están, no importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto tiempo te veas. Y qué lindo que es que sea tan real y tener esos vínculos tan reales. Y también ahora esto que me está pasando de los vínculos nuevos, ¿no? Como gente como Grego, con la cual como conecté un montón. Es un capo y me abrió las puertas también de su grupo de amigos de toda la vida, que todos me quieren un montón y me hacen sentir querido y como que siempre quieren que vaya, que esté. Y es zarpado y súper... y siento que es súper valioso, no sé, como que quería dejar ese mensaje, así que por eso estoy grabando esta escena al final. Estoy por empezar a exportar el video. Agradecerles a mis amigos, a los que están, José, Lu, los quiero, valoren a sus amistades, a esa gente que a pesar del tiempo sigue ahí y siempre están para cuando los necesitas, mis amigos de siempre, mis amigos nuevos y a los que vendrán. Gracias.